Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para esos amigos que siempre me acompañan. Óiganme, hemos llegado hasta la rampa. 23 y 2. 23 y 2, sí, estamos en 23 y 2, señores. ¿Dónde están esos buenos amigos que siempre están conmigo? Dice María Sablón, hola. Álvaro Gutiérrez, un beso para ti. Miguel Ángel, saludos desde España. Y dice Joseph Manresa, llegué yo. Bueno, pues qué bien. Háganme saber cómo se ve esto, porque no sé si la antenita bestial de esta zona de la rampa hoy esté más... dadivosa y nos provea una buena señal. Saludos desde Costa Rica para Álvaro Gutiérrez y para Cristian Hernández. Chicho Pérez, mi amor, buenas tardes. Vamos a hablar de un temita bastante polémico, porque yo no sé si desde allá, desde donde ustedes me ven, Miami, España, Costa Rica, México, no sé, empiecen a reportarse. Se conoce el tema de las tres mentiras más grandes del mundo. Y esta directa es para relajar un poquito las tensiones. Vamos a refrescar en esta tarde de viernes. Viernes y el cuerpo lo sabe. En la mañana conversábamos un poquito sobre los planes que tenían para este fin de semana. Pero ahora vamos a hablar de las tres mentiras más grandes del mundo. Señores, empiecen a escribir ahí. Y bueno, si no las conocen, pues me dicen, Giselle, no las conocemos, no sabemos nada. ¿Qué mentiras de qué? ¿Qué dices tú? Y entonces, en lo que ustedes me empiezan a escribir ahí todo lo que ustedes crean sobre las tres mentiras más grandes del mundo, yo voy a tratar de interactuar aquí en esta zona que me gusta muchísimo, de la rampa, con algunas personas que pasen por aquí a ver qué me pueden contar. Dice Mauricio Leite, buenas tardes. Y dice Ani Torres, hola Giselle, se ve bien. Un besote para ti. Y ustedes empezaron a poner ahí las mentiras más grandes del mundo. Mi papá tenía esas tres mentiras clarísimas, todos los días de este mundo me las decía. Pero vamos a ver si los cubanos las conocen. Ya por ahí estaba el amigo Cristian Hernández, que está actualizado y ya está poniendo algunas de las mentiras que más se conocen. Pero ¿qué dirán los cubanos? ¿Qué dirán los habaneros que están por acá? Vamos a ver qué piensa este chico. Buenas tardes. ¿Usted conoce las tres mentiras más grandes del mundo? ¿No quieren? Ustedes sí van a hablar. Buenas tardes. ¿Ustedes conocen las tres mentiras más grandes del mundo? ¿Jóvenes de La Habana? ¿Son de La Habana? Sí, sí, de La Habana. ¿De qué zona de La Habana? ¿Son jimaguas? No. ¿Ahí ustedes se parecen? ¿De qué zona de La Habana son ustedes? Yo soy de Alta Habana. Ay, de Alta Habana, igual que mi compañero, Pedrito el Paquetero. ¿Conocen a Pedrito? Sí, yo lo conozco. ¡Ay, qué bien! Él es otro chico que transmite para esta página, sí. Colega y amigo mío. Óiganme, estamos hablando de las tres mentiras más grandes del mundo. Esto es para reírse, para gozar. Sí, sí, en el Acto Popular, ¿ustedes conocen cuáles son? Sí. ¿Alguna? ¿Ustedes me pueden mencionar alguna de las mentiras más grandes del mundo según usted? ¡Te pago mañana! Ya el amigo Cristian estaba poniendo por aquí que si me paga mañana, yo lo estaba diciendo. Pero hay tres que son muy famosas. Sí, ahí creo que está también, te quiero mucho. Ajá. Y la política nada más. Oigan, ustedes están actualizados. Ustedes están actualizados. ¿Esas mentiras ustedes creen que se conozcan en todo el mundo? ¿O solamente es por acá, por Cuba? Es universal. ¿Ustedes han practicado algunas de estas mentiras? Sí, claro. ¿Cuál han dicho ustedes? ¿Las tres? yo creo que hay que, te quiero mucho no necesariamente tiene que ser una mentira. No, claro, esa a veces puede ser una mentira, a veces puede ser una verdad. Ay, qué bien, muchachos, qué rico hablar con ustedes. ¿Qué hacen en esta noche de viernes? ¿Tienen algún plan específico? Sí, hoy hay café cantante y un billar. ¿Café cantante y un billar? Y yo para ir a salir a descansar, que no me lo sueño. Oye, ¿tienen planificado hoy decir alguna mentira? Sí, yo te bajo mañana. Para poder ir al café cantante. Dale, hasta luego, muchas gracias. Qué bueno conversar con ustedes. Oigan, me seguimos interactuando, que esto se pone interesante. Aunque los que están por esta zona ya escucharon las tres mentiras más grandes del mundo, ahora yo no los voy a poder preguntar. Ani Torres está gozando y dice por acá, Yuzdelay sin mente, que no entiendes. Bueno, te voy a explicar, mi amor. Te voy a explicar. Estamos haciendo una transmisión para refrescar la tarde, las tensiones, hay buen clima en La Habana. Seguimos esperando por el primer aguacero de mayo, aguacero que no ha caído. Estoy loca por bañarme, por mojarme, por ponerme más linda aún. Y estamos hablando de cuáles son las tres mentiras más grandes del mundo. Dicen los chicos que son, te quiero mucho, te pago mañana y la puntica nada más. Entonces, yo voy a seguir interactuando para ver si se suman otras. Algunos amigos ya ahí están poniendo muchas de sus mentiras. Dice Eva que ya soy top fan. Giselle, ¡ay, qué bueno! Y dice Ramón González que el desfile del primero de mayo con la langosta. Dice por acá Joseph Manresa, café cantante con esa pinta. Y dice, ay, Joseph, ¿qué tú sabes? El café cantante tiene buenas opciones a veces.
cuesta 10 CUC la entrada, pero a veces cuesta un CUC nada más. Hay que ver el día que tú lo coges. Dice, a ver, Ana, que en Italia no están. Así mismo, señores, miren. Vamos a hacer esto más interesante en lo que yo interactúo. De todas maneras, ustedes tienen que estar atentos a esa notificación de Paparazzi, porque luego de mí, ¿quién viene? Mi amigo Pedrito el Paquetero. Si ustedes están en Italia, en España, en Francia, en cualquier lugar del mundo, ustedes háganme saber si conocen las tres mentiras más grandes, o al menos una o dos que sean virales en el lugar donde se encuentren, y me puedan comentar. A ver, estas chicas, buenas tardes, tantas muchachas, pueden acercarse. Esto es una transmisión en vivo para Paparazzi Cubano, rapidito. No se me pongan nerviosas. ¿Ustedes conocen las tres mentiras más grandes del mundo? ¿Cuáles son las mentiras más grandes que ustedes como jóvenes han podido llegar a decir en su casa, a sus novios, no sé, qué me pueden contar? ¡Ay, muchacha! ¿Qué dijiste? ¿No te escuché? Que no te puedo pagar los tarros, que no estaban con otro. Ay, ¿y tú? ¿Y tú has sido infiel? No, no. Estoy preguntando qué mentiras ustedes han dicho en su casa y en su pareja. Y tú me estás diciendo que no has pegado los tarros, que no has sido infiel. Ten cuidado con las respuestas que tú das en vivo, que a veces uno, y esto no tiene edición, si tienes novio te embarcaste. Vamos a ir al pasado. No es con el de ahora, es con otros, niña, tranquila, no pasa nada. ¿Ustedes qué me pueden decir? Yo no fui la que rompió el plato. Tú no fuiste la que rompió el plato. En tu casa has dicho esa mentira, has roto muchos platos en tu casa, tú. ¿Y tu mamá te cree? ¿Y tú, muchacha, qué puedes aportar? ¿Tienes alguna mentirilla ahí que hayas dicho que no necesariamente sean una de las tres más grandes, pero que quieras compartir? Está en casa de la vida. ¡Ay, pero no hables más! Muchacha, tú no hables más. Decirle a mi mamá que voy a otro lugar, a casa una amiga mía, y voy para otro lugar. ¿Qué edad tienen ustedes? 15. Ah, son muy jovencitas. Hacen bien. Tú, chica, ten cuidado con las mentiras que tú dices. Tú ten mucho cuidado, que la mentira tiene patas cortas y te las tocan, te cogen las paticas. Que tengan buenas tardes. Dice Armando Castillo que hoy me encanta tu cabello recogido y peinado. ¡Ay, Armando Castillo! Oye, Armando, tengo que decírtelo. Tú sabes que esto es una gran familia y a veces se habla hasta de más. Mira, Armando, me peiné por ti. ¿Te gusta? Es que tú me dijiste que yo me tenía que peinar. No sé si fuiste tú o si fue otro seguidor, que me iban a mandar un cepillo. Y yo dije, yo nada más que me peino cuando me lavo la cabeza. Entonces yo me peiné hoy, me hice un moñito, me hice una colita de caballo, como dice mi tía. Entonces me gusta más descuidado, despeinado. Pero bueno, así me siento más, no sé, me siento diferente para cambiar un poquito. Que eso está bien. Dice, ay, dice Chicho Pérez que una de las mentiras es amor de lejos. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo tú me vas a decir a mí, Rusito, que amor de lejos es una de las mentiras? A mí, que tengo un amor de lejos que no es para nada lejos. Fátimón, dice Mimi, llegué. Amiga, estamos hablando, Fátima, de las tres mentiras más grandes del mundo. Si las conoces, déjalas ahí, que aquí estamos debatiendo. Dice una muchachita que pasó por aquí que una de las mentiras más grandes que ella había metido era no te he sido infiel. Esa mentira está buena, muy dura. Y lo ha contado así, pero eso sucede. Ustedes saben que el cubano es liberal. A veces puede llegar a decir cosas así sin pensar, sin más ni más. Dice, me peiné por ti. Sí, me peiné por ti, mi amor, me he peinado por ti. A mí me gusta no peinarme, andar así libre, con el cabello revuelto. Dice Lisandra que la mentira más grande del mundo es que eres la única. Señores, ustedes hombres cubanos, si les preguntamos cuáles son las tres mentiras más grandes del mundo, ¿qué responden? Ay, no quieren responder. Ay, ustedes sí van a hablar, ¿verdad? Ustedes no saben nada de las mentiras más grandes del mundo ni nunca han dicho mentiras. No quieren hablar. Vamos a ver quién más sube para seguir interactuando. Dice que la mentira más grande del mundo es que eres la única. Bueno, amiga, imagínate tú, ¿verdad? Que esa mentira es bastante usual. Sobre todo en hombres, tú eres la única, la verdadera, la incomparable. Es que muchas veces, Lisandra, déjame decirte una cosa. Ellos se piensan que diciendo eres la única son lo más grande y al final a lo mejor somos nosotras las mujeres las que tenemos la llave y estamos diciendo sí, ok. Yo me creo que tú dices que soy la única. Tú eres el único también, mi corazón. Dicen que te llamo después, esa mentira también está buena. Dice, saludo desde Miami, y dice,
Almaki Kubanowski, saludos desde Bélgica, eres genial, se te quiere en moneda nacional. Ay, en moneda nacional. Ay, pero ¿por qué? Si la moneda nacional está tan degradada, chicos, quieren en divisa, quieren en dólares americanos. Bueno, no importa. No me quieras en monedas, quiéreme. Quiéreme, que eso es lo más importante, y quédate siempre conmigo y comparte. Dice por acá Lisandra González que la mentira más grande del mundo es estoy en camino. Y dice Chicho Pérez, te amo como ninguna, te amo. Dice dice Blas Sardiña que todos los niños cubanos van a tener leche autor. ¿Leche autor? ¿Me perdiste? ¿Me perdiste? ¿Qué significa eso, Blas? Explícate, mi corazón. Vamos a darles una panorámica en lo que ustedes me siguen ahí y vamos a ver quién más puede contarnos. Porque, óiganme, esas mentiras que nos han soltado estos chicos, que si la puntica nada más, que si te pago mañana. Oye, muchachos, ¿conoces las tres mentiras más grandes del mundo? Ahí es contigo porque me viras la cara. Ay, eso que de mal gusto es. Pero bueno, no importa. Dice por acá, saludos desde Miami. Y dice, saludos también desde Bélgica. Dice, la mentira más grande del mundo es, solo he estado contigo, tú eres el primero. Ay, mi amor, dice Ana Fashi, nos vemos ahorita. Pasan días, muchos días y no nos vemos. Y dice Josbel Gómez, llego en 15 minutos cuando ni se ha vestido aún. Ay, Dios mío, miren ustedes, señores, que esa mentira. Esa mentira, esa de voy para allá. Fatimón, Fatimón no es una mentira, es que tú sabes que tú tienes una amiga que es remolona. Yo le digo a Fátima, ya voy para allá, y Fátima ya me pone, ¿cuántas horas después? Dice Adrián, la mentira más grande del mundo es que en Cuba hay democracia, es un país libre. ¡Wow! Óiganme, señores, esta directa es para relajar. Aquí vamos a ver, ustedes pongan lo que quieran. Democracia, por supuesto, ahí exprésense libremente. Desde donde me vean, la libertad del internet es estupenda. Pero vamos a ver. ¡Ay, feliz Daniel! ¡Ay, feliz Daniel Castro! Dice que él es virgen, te estaba esperando como cosa buena. Feliz Daniel, ayer tú le estabas preguntando a Pedrito que si él quería hacer un trío conmigo. Feliz Daniel, tú me vas a buscar a mí un problema y grande. Yo no pude ver la directa, hijo. Es que ya de hecho no voy a hacer más, no voy a opinar más nada si no lo veo. Tengo que verlo primero. Pero feliz Daniel, tienes que aflojar porque tú estabas ahí estirándole a Pedri y haciendo preguntas de todo tipo y no puede ser. Dice que la mentira más grande del mundo es, me duele la cabeza. Ay, Chicho Pérez. Ay, buenas tardes, muchacha. ¿Puedo hacerte una preguntita rapidito? Esto es en vivo para Paparazzi Cubano. Si yo te digo cuáles son las tres mentiras más grandes del mundo, ¿qué tú me respondes? ¿No sabes cuáles son? ¿Cuál es la mentira más grande que tú has podido llegar a decir? No eres mentiroso. No has dicho ninguna mentirilla ni payadosa. ¡Ay, que ni, qué bien! Yo creo que de alguna manera o de la otra, señores, todos hemos dicho alguna mentirilla, ¿no es verdad? Ustedes, buenas tardes. Si yo les pregunto cuáles son las tres mentiras más grandes del mundo, ¿qué me responden? ¡Ay, pero la gente no! Ellos me... ¡Ay, señor, venga! Usted me, dijo, me las iba a responder, acérquese. No le pregunté a quien le tenía que preguntar. Oigan, me les pregunté a los que no me quisieron responder y esta señora ha respondido por ahí para allá y yo no lo escuché. Dice por acá, hola Noemí Lau, un besote para ti. Dice, Mima, siempre saludo y no me respondes. Ay, un besito, Joel Blandomí, mi amor, sí, sí te he visto. Señor, ¿usted conoce las tres mentiras más grandes del mundo? No, no las conozco. Ay, no las conoce, pero bueno, aquí las personas en esta rampa saben que son demasiado apuradas. Es que la van es rápida y la rampa más. Rampa arriba y rampa abajo y aquí hay que coger a las personas así de pronto. Hey, hello, ¿cuáles son? Dice, que no me responden, no quieren. Muchacha, ¿conoces las tres mentiras más grandes del mundo? Quédate conmigo, ven acá. No. No quieren. Ay, señor, ustedes se pensarán que no. Ustedes se pensarán que no. Pero yo me divierto con la directa muchísimo. No responden. Ni en la rampa. Ay, ¿qué pasa? Ay, con un tema que es un tema tan divertido, que puede llegar a dar tanta risa. No responden cuáles son, no saben, no las conocen. La gente pasa corriendo rápido. Usted es el que me va a responder. ¿Cuáles son las tres mentiras más grandes del mundo? Trump. ¡Ay! ¿Y usted qué dice? Trump, pero eso es solo una. Yo dije tres. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Miren, señores, vamos a darles una panorámica porque aquí estamos. Frente al Jazz Club La Zorra y El Cuervo. Jazz Club que los fines de semana se pone riquísimo. Dicen que la entrada cuesta como $10, pero aún así se llena de personas. Yo nunca he ido. Yo nunca he ido a La Zorra y El Cuervo. Ustedes me hacen saber si han estado por ahí y qué piensan. Miren, unas chicas que no sé de qué nacionalidad serán. Buenas tardes, ¿de dónde son? Cubanas. ¡Ay,
¡Ay! Pueden acercarse, quiero hablar con ustedes, o están muy apuradas. ¡Ay! No te preocupes, por lo menos me pides disculpas, qué amable. Vamos a seguir tratando de interactuar. ¡Ay, Dios mío! Si miren quién viene por ahí, él querrá hablar conmigo, yo no lo sé. ¿Tú me vas a saludar o tú me vas? ¡Ay, mi amor! ¡Qué ale! Yo estoy en vivo ahora. Yo estoy en vivo ahora desde Paparaxi, pero yo quiero darte un abrazo, que miren quién viene por ahí, mi material. Material, ¿cuáles son las tres mentiras más grandes del mundo? Miren esto, déjenme mostrarles a este señor, que en el plano personal es mi amigo. ¿Quién no conoce a este gran meteorólogo? Dime, ¿cuáles las son? Las tres mentiras más grandes. Las tres mentiras más grandes del mundo. Yo soy virgen, soy buen meteorólogo. Eso no es una mentira, no seas modesto. ¿Vas ahora para allá, para el noticiero? Ya salí del noticiero. ¿Ya saliste? Bueno, ¿y cómo tú estás? ¿Todo está bien? Fin de semana con lluvia para el oriente del país. ¿El primer aguacero de mayo? Extremo norte oriental. No tiene lluvias hace varios días, pero se va a mantener así. ¿Entonces tú crees que mañana ya me puedo bañar en el primer aguacero de mayo en La Habana? En La Habana no, tienes que ir para Baracoa. ¡Ay, no, hijo! No, si verdad que dijiste oriente, yo ya no voy por ahora a hacer nada. ¡Te quiero! ¡Ay, qué alegría! Ay, señores, qué alegría. Yo lo quiero de la radio cubana. Cuando yo hacía temprano, él iba los sábados y tenía una sección y era estupendo, era genial. De verdad que Miguel es un ser humano. Y qué bueno que nos encontramos con él en vivo, conversa con nosotros y no me viera la cara. Esas son la gente que se quiere, los verdaderos amigos, los verdaderos colegas. ¿No es verdad, Fatimón? Mírate ahí que ya te estás divirtiendo. Dice por acá, dicen que es mejor que Rubiera. Bueno, realmente yo en el plano personal no conozco a Rubiera. Aunque es el meteorólogo de Cuba, el más conocido, el más famoso, el que siempre está ahí al frente de todo tipo de ciclones, de eventos meteorológicos. Pero sí les puedo asegurar de que Miguel no solo es un excelente meteorólogo, también es una excelente persona, un cubano 200% que siempre está dando chucho. Bueno, nosotros nos decíamos material, siempre nos decíamos así. Dice por acá, dale, las tres mentiras. Préstame un peso, préstame una latica de arroz que mañana te la devuelvo y soy virgen, que es mi primera vez. Dice que me va a mandar... ¡Ay, Armando Castillo sigue con mi cabello! Fátima, hija, por favor, hazle algo. Dice Armando que ahora me va a mandar un spray antifreeze para evitar la humedad del malecón. Armando Castillo, Armandito, me voy a empezar a peinar por ti de verdad y cambio mi imagen. La imagen de Giselle es así, desenfadada, liberal, feliz. Si yo me empiezo ahora a echar laca, spray, ya no voy a ser la misma. Entonces yo te estoy complaciendo, pero acostúmbrate. Acostúmbrate, mi corazón. Dice Bárbara Una que quién es Miguel Ángel Hernández es uno de los meteorólogos que tenemos en Cuba. Ustedes busquen ahí el noticiero nacional de televisión. No, él siempre sale en el de las 12 del día. Y Miguel es uno de los meteorólogos que da el parte del tiempo. Dicen que meteorólogo y todo, que yo sí sueno. Muchachos, ustedes no saben nada. Y en esta rampa que todo puede suceder. Eso sí, Miguel no me viró la cara porque es una excelente persona y un gran amigo. Pero me he encontrado con colegas de la radio que como que no me conocen. Es que a lo mejor ando en malos pasos para ellos. Yo creo que ando en malos pasos. ¿Será? ¿Podrá ser? Dicen que mañana te pago. Y dice Fátima que mi cabello es libre como el viento. Y Armando Castillo empeñado, Fátima, en que yo me peine. Muchachos, buenas tardes. ¿Cuáles son las tres mentiras más...? ¡Ay! Ay, 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 si yo creo que es hasta tiempo de ir cerrando si no me hacen caso. Aquí la gente está enfocada en llegar a su casa o yo no sé en qué más. Dicen que la moringa es mejor que la carne. Y dice, te descargo, Gise, un besote para Bárbara Una, gracias por estar. Dice por acá que si Rubiera se murió. Ay, no, Lisandra, no. No, no, Rubiera no murió. El que murió fue el otro meteorólogo hace muchos años, que no recuerdo el nombre, el que decía, les deseo lo mejor. Ese no recuerdo el nombre de ese, pero no, Rubiera está vivo, por Dios, muchos años para él. Dice, las tres mentiras más grandes del mundo. Giselle es fea. Pedrito es lo peor que le ha pasado a la página de Paparaxi Cubano y Giselle pasará el 31 de diciembre en Cuba. No, esas mentiras están buenas. Óyeme, Pedro Díaz, usted sí suena, usted también suena, es que somos muchos en esta familia sonando. Por eso somos lo mejor, señores. Aquí en Paparaxi, de verdad que lo que se une es la creme de la creme. Dice Maribel que estoy hoy muy desbordada. Amiga mía que está desde el otro lado del mundo, Maribel Cabrera Cabrera. Yo sí tengo unas energías, Maribel. Este fin de semana, Giselle,
va a descansar mañana, tengo que dormir. Pero es que tengo que hacer tantas cosas, que tengo una energía, que este momento de compartir con mis amigos de Paparazzi Cubanos es ese momento en el que yo libero. Y ustedes pueden sentir toda esta energía que yo tengo, que estoy desbordando, porque es que no es fácil. Pero bueno, miren, realmente yo creo que es tiempo de ir cerrando ya. Me preguntan que cuándo voy a ir a la Fuente de la Juventud otra vez. Bueno, no sé, a lo mejor hoy podemos cerrar desde la Fuente de la Juventud, que la transmisión que hice el otro día, oíganme, que fue bastante difícil, porque además de que no habían personas, había tremendo sol, entonces la señal también fallaba. A lo mejor cerramos hoy desde la Fuente de la Juventud. Dice por acá Pavel Gutiérrez, un besote, chulería en pote, Gise. Dice Ricardo Álvarez que llegó tarde, que de qué hablamos. Hablamos de las tres mentiras más grandes del mundo. Dice Marcos González que Cuba es una mentira total. Estamos tratando de leer a casi todos los amigos que siempre se suman, sobre todo esos que me acompañan, como Marcos González, que es un fiel seguidor de Paparazzi y Cubano. Dice José Luque, Giselle, no sé si es por el talento que tienes, pero te veo bella. Ay, gracias, mi amor. A ver, soy bella. Pero muchas gracias por lo de talento. Un besote para ti y gracias por estar conmigo. Jorge de la Garza, gracias. Y dice por acá, transmite con el pastor para que acabe con las mentiras. Ah, ¿tú has visto las directas del pastor de ayer? Ayer el pastor vino a Paparazzi Cubano de nuevo, José Col. Ya tengo entrevista que el pastor me dijo que la iba a tener antes de que se terminara la semana. Y viernes, Giselle, ya lo puede decir. Los amigos que no se enteraron, se cumplió lo que me dijo el pastor. Lo que yo le pedí, señores, se cumplió. Ay, yo no sé si fue porque ya era un proceso que estaba en marcha y que, bueno, en algún momento iba a tener que llegar la entrevista. Si por la oración, por el ayuno, por lo que fuera que hizo Adrián Pose y todos los cristianos que van a su culto. Ay, pero yo feliz y agradecida. Y un besote para Adrián si está conmigo, él que dice que quiere ser top fan de la página Paparazzi Cubano. Dice por acá, dice, no vas a transmitir junto a Pedrito. Pedrito andaba muy lejos del vedado y como yo estoy en 50.000 cosas a la vez y no quiero dejar las transmisiones, entonces Pedri viene luego. Ustedes atentos a esa notificación, Alexa, no te preocupes. Dice que por acá que las cubanas son totalmente bellas, muchas gracias. Ustedes quieren conversar un poquito conmigo. Hablamos sobre las tres mentiras más grandes del mundo. No me van a quedar mal. Que dicen que las cubanas... Ay, no quieren. Ay, nadie quiere decir nada. Ustedes no me quieren decir qué piensan. ¿Cuáles son las tres mentiras más grandes del mundo? ¿Las conocen? No. No las conocen. Realmente la rampa está apagada. Lo sigo diciendo. Ayer hicimos transmisiones desde acá, desde la rampa. ¿Qué pasa? Rampa arriba y rampa abajo, nada. La gente está apurada. Fin de semana. Hay que buscar comida. Hay que preparar condiciones que, bueno, señores, hay que tener un fin de semana feliz. ¿Ustedes conocen las tres mentiras más grandes del mundo? ¿No? Ay, ¿no las conocen? Bueno, no importa. Entonces, ahora sí vamos a ir cerrando. Dice Bárbara Olivera que sí las conoce. Dice Almaki, Giselle, que tengas un buen fin de semana, que se te quiere al menudeo y en moneda nacional. Ay, Dios mío. Ay, dice Blas Sardiña, que qué ostinadera. Ay, Blas, hijo. Ay, Blas, con tantas cosas que hay que hacer aquí en Cuba. Hay muchas cosas que hacer en Cuba, señor. Ustedes se piensan que no. Muchas, pero la buena energía es la que más se agradece. Hay que estar activada, señores. Si ustedes ahora mismo se sienten cansados, están así con una pereza tremenda. No. Miren. Energías de activación por ahí para allá, que miren a mi amigo Superman, superhéroe. Osvaldo Superbia, un beso para ti. Gracias por acompañarme, todos esos corazoncitos. Qué bueno que estás conmigo, un amigo que me acompaña también desde Miami. Como yo tengo amigos en Miami, qué felicidad. Amigos, es tiempo de ir cerrando. ¿No conocen las tres mentiras más grandes del mundo? Sí, es que no, ¿no? Aquí nadie dice mentira. Aquí todos decimos la verdad. Todos. Débora Chanel, un beso. Dice saludos preciosas y a toda tu gente por acá. Dice que si me comí un barcapila hoy. Ay, el mío, no, hijo. No, almorcé muy rico. Ay, ya, en serio. Que fíjense que en la mañana estábamos hablando de Lita y demoré un poco porque estaba con Lita, con el veterinario, que le tuve que empezar a poner unas vacunas ahí porque tiene malo el riñoncito. Y almorcé muy rico, almorcé bien, pero no Vargas Vila. ¿Qué Vargas Vila de qué? Gustavo Monzón, dice Gustavo Monzón, un beso para ti. Ay, Gustavito, cuidado, que mire, estoy muy cerca ahora mismo. ¿Dónde estoy?
estoy cerca de Acuba, del banco, estamos en 23 y O, una zona muy concurrida. Yo sé que hay muchas mentiras, existen muchas mentiras en el mundo. Incluso nosotros podemos llegar a decir ciertas mentiras que no necesariamente se pueden llegar a conocer. Es decir, que son nuestras propias mentiras, muy nuestras. Nadie las conoce, nadie las comparte. Muchacha, ¿tú conoces las tres mentiras más grandes del mundo? No. No, qué importa. Es tiempo de ir cerrando la transmisión, agradeciéndole a ese equipo que siempre, desde My Cosmetic Surgery, me acompaña. Y con el 305-264-9636, es tiempo de ir cerrando, pero ni se preocupen, que es verdad que cuando yo digo es tiempo de ir cerrando, hablo como que 20 minutos más. Entonces, ni se preocupen, que vamos a hablar otro poquito. Dice Armando Castillo, ¿qué hay que ser para ser top fan? Bueno, yo tengo una teoría con los top fans. Yo creo que para ser top fan tienes que comentar. No te canses de comentar. Tú comenta por ahí para allá. Incluso si quieres, si no tienes nada que decir, pon sticker, como a veces hace el amigo, la amiga Cookie, que siempre me acompaña, Mercy González, pon stickers. Y comentas y a lo mejor quedas como top fan. Pero señores, no se preocupen, que aquí no importa que unos sean top fan, otros no. Todos son iguales para mí, todos son importantes. Y para Pedri también, porque yo hablo también por Pedri, por mi amigo Pedrito, que tanto lo quiero. Dice que me llega el Ministerio de la Agricultura, que ahí sí me responden. Ahí no llega la señal, es que tengo que estar cerca de las antenitas bestiales. Dice Díaz Rodolfo que... Dice Díaz, ah no, es Fátima mandándome besitos. Mamacita, ya, ahora sí. Estoy un poquitico activada, pero muy pronto a tu lado, así que tú espérame. Vamos a darlo todo en el grill, vamos a la playa, que rico, tengo unas ganas de ir a la playa. Porque he cogido una insolación desde que llegué acá a La Habana. Insolación que ha sido por las calles, señora, aquí no ha habido playa en ningún momento. Pero bueno, Fatimón, muy pronto estaré a tu lado. Un besote de amor para ti y para esos amigos que siempre se suman. Dice que las mejores carnes del mundo, el cocodrilo, la jutilla y el avestruz. Y dice Eva que gracias Giselle. Y dice Félix Daniel que cuando te aprueben la visa para USA, vas directo de Guyana a Miami. Pero por supuesto, corazón, Félix Daniel, lo que eso demora, no me alteren más, demora. Todavía falta, señores, que tengo que hacer muchas cosas. Todavía hay tiempo. Y ustedes tienen que seguir atentos a esa transmisión que nos vamos a ver, nos vamos a seguir viendo. Dicen que Raúl es heterosexual. No está en la transmisión nuestro amigo Raúl Cabrera. No puedo permitir que hablen de Raúl a sus espaldas. Es que realmente eso no es una mentira, porque él ya está hasta casado. Y señores, después se me molestan cuando damos chucho aquí. No. ¿Dónde estará Raúl? Están hablando hasta de Raúl. Dice, Gise, la gente está jíbar ahí. Ni en la rampa hablan. No importa. En la tarde nos vamos para la Puente de la Juventud. Así que ustedes, ahora sí voy a despedir. Atentos a esa notificación de paparazzi, que con el besote de amor vamos a volverlo a cantar para que se nos pegue. 305-264-9636. Y esperen por Pedrito. Buenas energías, señores. Buenas energías. Realmente, amor, eso es lo más importante. Siempre unidos. Esto es una gran familia. Que eso es lo que más se agradece. Chao, chao.